pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Yo vine para quererte. En la oscuridad busqué la luz y la noche me gritó: estás solo. Fue la cruz la que vino en mi rescate. Fue tu luz la que me enseñó a mirar. Fue la luz de la cruz la que rompió mis tinieblas. En la soledad no estabas. Allí solo me encontré al dolor. Pero resonó tu voz. Una voz que me arropó y me dijo: yo vine para quererte. Yo pude escuchar tu voz gritando desde la cruz. Yo vine para quererte. Yo vine para salvarte. Yo vine porque te amaba. En la cruz yo descubrí que el cielo se derramó, que el cielo vino a buscarme y que tú, mi buen Jesús, mi alma allí redimiste. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.